Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. De seguro así van a estar al tanto de la información. La desesperada carta de Jeanine Añez a la OEA. A veces pienso que la mejor solución es irme de esta vida, de este mundo. Así es como dice Añez. Deben venir a Bolivia a poner un alto a los proxenetas del poder que son liderados por Luis Arce y Evo Morales. Así sostuvo la expresidenta de facto en un escrito dirigido a Luis Almagro. Recuerde dejar un comentario, un me gusta, para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos muy al pendiente, muy al tanto de todos sus argumentos. Así que nada, vamos en viaje con toda esta información. La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, advirtió el jueves 9 de septiembre que a veces piensa que irse es la mejor solución para su situación. Se definió también como mandataria constitucional y calificó de mentiroso y vil a Evo Morales. En una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, Añez pidió que una delegación de la organización regional visitara Bolivia para poner un alto a los proxenetas del poder. La hija de la exmandataria Carolina Rivera entregó la carta en Washington. Llegó a la capital de los Estados Unidos en busca de respaldos para su madre y para denunciar su situación. La expresidenta boliviana se encuentra detenida desde marzo por su responsabilidad en el golpe institucional contra Morales y otras causas conexas. Desde su aprisionamiento denunció malas condiciones de detención y que su salud está deteriorada. Seguramente mis carceleros quieren que me vaya de en esta cárcel de la que le escribo y a veces pienso que es la mejor solución, así admitió. Junto a sus reclamos, y semanas atrás, la también ex senadora se autolesionó en el penal, aparentemente en medio de una fuerte depresión, lo que obligó su internación. Señor Almagro y comunidad internacional, deben venir a Bolivia, rogó en el escrito. Deben poner un alto a los proxenetas del poder que son liderados por Luis Arce, Evo Morales, junto a toda la élite masista, dijo y finalmente sostuvo que presidenta constitucional del Estado boliviano y que Evo Morales es un mentiroso y vil ser. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Licenciado, en las últimas horas se ha conocido que Jeanine Áñez está enviando una misiva a Naciones Unidas pidiendo de que esta organización pueda intervenir para conocer cómo es que ella está o en qué condiciones está en este momento cumpliendo detención. Se dice desde algunos sectores que son opositores al gobierno que no se están dando garantías constitucionales y humanas a la ex mandataria. ¿Qué opinión se tiene desde su cartera? Bueno, desde la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia hemos visto con mucha preocupación de que se pretenda orquestar un plan de generar una imagen contra el Estado plurinacional de Bolivia bajo el argumento de que a la señora Jeanine Áñez se le estuviesen coartando sus derechos humanos y obviamente se consideraría, según la señora Jeanine Áñez, como perseguida política. Consideramos de que es una situación totalmente falsa, toda vez de que hemos constatado de que no existe ninguna vulneración a sus derechos humanos al interior de la cárcel de Miraflores. Conocemos y la población en su conjunto conoce de que ella goza de muchas ventajas y privilegios al interior de la cárcel de Miraflores. Tiene dos habitaciones, no hace las tareas comunitarias como el resto de las privadas de libertad. Ella puede pernoctar con sus familiares. Y obviamente tiene el acceso irrestricto de su defensa, como son sus abogados, y de la misma manera tiene sus médicos particulares que la visitan de manera cotidiana, al margen de que existe una junta médica que le hace un seguimiento a su salud de manera específica y privilegiada en favor de la señora Jeanine Áñez. No entendemos del por qué manifiesta que se están vulnerando sus derechos humanos por parte del Estado boliviano. Y en ese marco consideramos de que simplemente es una campaña de generar una mala imagen con referencia al Estado plurinacional de Bolivia, con referencia al gobierno del señor
Luis Arce Catacora, y obviamente creemos de que esa situación la conoce muchos de los bolivianos y obviamente las instituciones defensoras de los derechos humanos. Eso por un lado, licenciado. Por otro, desde el Parlamento Europeo se ha anunciado que se va a nominar a la señora Áñez al premio Sájarov, que es un premio que se otorga a labor en el ámbito de derechos humanos. ¿Cómo calificar esta nominación? Bueno, es de lamentar esa posición de algunos parlamentarios de la Unión Europea. Hay que señalar que ese premio se otorga a personalidades muy connotadas en el ámbito mundial que han defendido los derechos humanos. Estamos hablando de Gandhi, estamos hablando de Mandela, y obviamente no existe ninguna comparación a lo que ha hecho la señora Jeanine Áñez en el país. Cuando existen informes de organismos internacionales que defienden los derechos humanos, incluido el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes que han ratificado que en el país han existido en septiembre, octubre y noviembre de 2019 masacres y flagrantes violaciones a los derechos humanos. Y obviamente en ese marco nosotros entendemos la preocupación de las familias de que no van a dejar que las muertes de sus familiares queden en completa impunidad. Y en ese sentido creemos de que es una posición equivocada de la Unión Europea y que creemos de que está siendo articulada por algunos embajadores que han participado en las épocas negras del 2019 en el país y de la ruptura del orden constitucional, y creemos de que como institución defensora de derechos humanos mandaremos las misivas correspondientes a los países que componen la Unión Europea para obviamente hacer conocer las violaciones a los derechos humanos y las masacres que se han cometido bajo un decreto que autorizaba a las Fuerzas Armadas de utilizar armamento en contra de la población boliviana, y fruto de eso existen 38 muertes en el país. Y los informes de la GIEI ratifican de que han sido bajo armamento de las Fuerzas Armadas. Y obviamente creemos que esa situación será tramitada en un juicio de responsabilidad, si estamos a la espera de que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda consensuar, llegar a un acuerdo y obviamente que esas muertes no queden en la completa impunidad. Licenciado, en los pasados días apareció en palestra este grupo denominado los Huillayllachus en contra, o que manifestaron una posición en contra de la señora Amparo Carvajal, es más, incitando a que la casa de esta persona que está defendiendo a Jeanine Áñez sea incendiada. ¿Cómo califica la Asamblea Permanente de Derechos Humanos esta situación? Miren, la verdad no conocemos de ese grupo, solo hemos conocido por algunas redes sociales, pero queremos señalar de que no compartimos ningún intento de amenaza o quema de inmuebles de cualquier defensor de los derechos humanos. Está bien de que muchas instituciones, incluidos muchos activistas de derechos humanos, no compartamos la posición de la señora Amparo Carvajal, y en ese marco nosotros vamos a buscar una salida democrática, una salida conforme a nuestros estatutos, que sea a través de un congreso de los presidentes de derechos humanos los que tengan que dar un cambio de 180 grados a la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, para que sea una nueva directiva la que recupere el rol histórico que ha jugado siempre la Asamblea de Derechos Humanos en el país. Creo que no hay que hacerle caso a ningún grupo. Lastimosamente, el país está queriendo ser dividido, conflictuado nuevamente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.